A su nombre, con nosotros nuestro hermano Jonathan. Que Dios me le guarde, le bendiga, aplauda al Señor. A Cristo se le aplaude por arriba de la cabeza, arriba, 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 de abajo uno. Y yo voy a seguirte a ti, Señor, hasta que se acabe mi vida. Bajo la lluvia, bajo el sol, yo voy a seguir tus pasos. Y aunque esté viejito y la fuerza ya no me acompañe, y solo me quede un bastón así no tenga más nadie, sé que muy cerquita estás tú que no me dejas, Señor. Y aunque todos me den la espalda, yo siempre voy a amarte. Con mi cabellera plateada siempre te adoraré. Porque tú vives y tú reinas en mi corazón. Siempre, Señor, yo te voy a seguir. Entre las sombras, sin luna, sin sol. Aunque hallando tristezas en mí, será servirte mi motivación. Siempre, Señor, siempre tuyo seré. Aunque de viejo ya no pueda ver, escribiré en un papel para ti, con letras grandes, que tú eres mi rey. Siempre, Señor, yo seré para ti, pues nací para ti, tú eres mi amigo fiel. Yo soy la flor que nació en tu jardín, tú me riegas a mí con gotitas de fe. Y siempre, Señor, yo te voy a seguir, entre las sombras, sin luna, sin sol. Aunque haya llanto, tristezas en mí, será servirte mi motivación. Siempre, Señor, siempre tuyo seré. Aunque de viejo ya no pueda ver, escribiré en un papel para ti, con letras grandes, que tú eres mi rey. ¿Para cuánto Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo no sé dónde está la gente de Abajuro que cree que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que se atreven a levantar las manos arriba al cielo conmigo y decir: Dios, gracias por ser mi rey. Dígale gracias por ser mi rey. Dele gracias a Dios por ser el rey de la vida, por ser el rey de la economía, por ser el rey que toma el control en su vida todos los días. Ay, que tú eres mi rey. Yo voy a seguirte, buen pastor, aunque este mundo me critique. Y muchos se burlan de mí, me griten que yo estoy loco. Y aunque en mi familia también todos me han dado la espalda. Y el mejor amigo que tuve por ti no me habla. Yo voy a ganar la batalla, seré un vencedor. Hoy seré un valiente en las luchas porque él me acompaña. Porque multiplica mis fuerzas y aumenta mis ganas. ¿Qué importa que el mundo se vaya si cuenta, Señor? Siempre, Señor, yo te voy a seguir. Entre las sombras, sin luna, sin sol. Aunque haya llanto, tristezas en mí, será servirte mi motivación. Siempre, Señor, siempre tuyo será. Aunque de viejo ya no pueda ver, escribiré en un papel para ti, con letras grandes, que tú eres mi rey. Y siempre, Señor, yo seré para ti, pues nací para ti, tú eres mi amigo fiel. Yo soy la flor que nació en tu jardín, tú me riegas a mí con gotitas de fe. Y siempre, Señor, yo te voy a seguir. Entre las sombras, sin luna, sin sol. Aunque haya llanto, tristezas en mí, será servirte mi motivación. Siempre, Señor, siempre tuyo seré. Aunque de viejo yo no pueda ver, escribiré en un
pa pensar a ti, con letras grandes que tú eres mi rey. Qué triste es cuando alguien te dice, quiero tirar la toalla. Pero qué bonito cuando te encuentras con alguien que dice, oye, tengo problemas, tengo dificultades, pero estoy restiado. Estoy con los zapatos puestos. Aguantar la pela que sea, porque Cristo murió por mí, por mi familia. ¿Cuánto crees que Cristo murió por ti, murió por tu familia? Yo creo que en esta noche Dios se merece una alabanza más de su pueblo en esta noche de Bajuro. Y atrévase a levantar su mano al cielo y diga conmigo, Señor, gracias por cuidar de mi familia, por cuidar de los que están fuera del país, por cuidar de todos los que estamos aquí en este lugar. Dele gracias al Señor, dele gracias al Señor. Mire que hay muchos que no pueden levantar sus brazos y usted está contento hoy, está levantando sus manos. Hoy Dios puede operar un milagro si aún no lo puede levantar. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios puede sanarte, puede sanar tu enfermedad, puede sanar tu familiar si no pudo desplazarse a este lugar. Él es el Rey de Reyes. Podría faltar Traqui, podría faltar Albrujumol, pero que nunca nos falte Jesucristo, Rey de Reyes, al cual yo pido que levante esas manos bonitas al cielo. Yo voy a pedir al camarógrafo que enfoque hacia atrás, por favor. Ayúdame a enfocar la adoración y la alabanza de este pueblo de Abajurense. Manda sus manos al cielo en el nombre de Jesús y dígale gracias, Señor, en esta noche, que tú eres mi Rey, Señor, el Rey que guardas, el Rey que cuidas, que bendice, Señor de la gloria. Ay, que tú eres mi Rey. Un aplauso al Cristo de la gloria. Muchas gracias, Abajuro, por acompañarnos en esta noche. Gracias a la iglesia El Rey Viene, gracias a todas las iglesias que nos están apoyando, a todos los pastores, gracias a mi hermano Eliezer del sonido, siempre nos pone a sonar bonito aquí. Hermano de la cámara, si quieres párate por aquí atrás con nosotros, yo quiero que Abajuro se vea en este video. No dejes de firmar, no corte y vete así para acá, mi hermano. Estamos contentos de estar en esta tierra bonita de Abajuro, la cual amamos y apreciamos tanto, amén. Y de verles cada día más bonito, más simpático. ¿Dónde está la gente bonita de Abajuro? ¡Gloria a Dios, hombre! Aquí no hay gente fea, hermano. Los feos estamos en Colombia. Saludo a todos los amigos que nos han conocido durante mucho tiempo, como el popular Yaco, Rafita, lo veo por ahí. A mi amigo Rixio, que debe estar por ahí dentro del público, José Gregorio también. Por ahí tenemos también a los hermanos de la Betel. A Pedrito, su hermano. Y todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. El hermano Douglas, que también está por aquí, hombre, que le gusta el vallenato. Gracias por apoyarnos, por acompañarnos. Estamos bien contentos. Denle el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La Biblia es el libro más importante en la biblioteca y dice así. ¡Ay, ay, Emilio García! ¡Te bendecimos, Emilio! ¡Hágase bien! Porque el libro tan bueno he encontrado yo, tiene tantas verdades que son muy buenas. Porque el libro tan bueno he encontrado yo, tiene tantas verdades que son muy buenas. Que nos habla de Cristo nuestro Señor y nos muestra el camino a la vida eterna. Que nos habla de Cristo nuestro Señor y nos muestra el camino a la vida eterna. Por eso no lo cambio, ni por nada en la vida. Por eso no lo cambio, ni por nada en la vida. Es el libro sagrado que se llama la Biblia. Y es el libro sagrado que se llama la Biblia. Todos, por eso no lo cambio, ni por nada en la vida. Por eso no lo cambio, ni por nada en la vida. Es el libro sagrado que se llama la Biblia. Y es el libro sagrado que se llama la Biblia. ¡Ay, Emilio García! ¡Al cajita el arrugado!
busques más otro libro, hermanito, en la biblioteca. Si tú quieres ser salvo, no busques más otro libro, mi amigo, en la biblioteca. Escudriña la Biblia y encontrarás que a todo tu problema está la respuesta. Escudriña la Biblia y encontrarás que a todo tu problema está la respuesta. Por eso no lo cambio, ni por nada en la vida. Por eso no lo cambio, ni por nada en la vida. Es el libro sagrado que se llama la Biblia. Y es el libro sagrado que se llama la Biblia. Repito esto, repito esto. Si tú quieres ser sabio, no busques más otro libro, hermanito, en la biblioteca. Aquí hay un poco de ministros que se están haciendo sabios a punta de Google. Usted investigue en Google cómo hacer una carne asada, cómo guisar unos camarones. Una buena receta para que le dé al barrigón que tiene en su casa. Pero para predicar la palabra de Dios no se ponga a buscar en Google. Lea la Biblia, la palabra de Dios. Toque el que está a su lado y dígale, lea la Biblia. ¡Ay! ¡Epa! También les recordamos que por allá están los tequeños. Allá en aquella entrada están los tequeños. Y por allá hay comida. Toque el que está a su lado y dígale, hombre, no sea tan tacaño, bríndame algo. Oiga, oiga, dígale. También hay pago móvil, oíste, dígale, hay pago móvil. ¡Ajá! ¡Oh, man! Si tú quieres ser sabio, no busques más otro libro, hermanito, en la biblioteca. Si tú quieres ser salvo, no busques más otro libro, mi hermano, en la biblioteca. Escudriña la Biblia y encontrarás que a todo tu problema está la respuesta. Escudriña la Biblia y encontrarás que a todo tu problema está la respuesta. Oiga, que hay un poco de mujeres que escribiendo en Google cómo amarrar el marido. No se ponga a estar investigando, doble rodilla, coja la Biblia, agarra la Biblia y mire a ver cuáles son los pasos. La Biblia dice que la mujer, ¿qué tiene que hacer la mujer? Respeta a su marido, hermana. ¿Y qué tienen que hacer los barrigones así como yo? Tenemos que amar a nuestras esposas. ¿Dónde están los caballeros esta noche? Vamos a agarrar la Biblia, compañerines. Y vamos a adorar a Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Yo veo mucha gente por allá parada que está muy lejos. Véngase para acá y nos gozamos aquí, hombre. No me gusta la gente lejos, ¿vale? ¿Dónde están los que están por allá? Vengan aquí cerquita, nos gozamos un poquito mejor. Camine para acá, si está parado, igual allá es lo mismo que estar aquí. Vamos a ver, le damos un aplauso al primero que se venga para acá. Vamos a ver. Un, dos, tres. ¡Ay! Si tú quieres ser salvo, no busques más otro libro, hermanito, en la biblioteca. Si tú quieres ser sabio, no busques más otro libro, hermanito, en la biblioteca. Escudriña la Biblia y encontrarás que a todo tu problema está la respuesta. Escudriña la Biblia y encontrarás que a todo tu problema está la respuesta. Por eso no lo cambio, ni por nada en la vida. Por eso no lo cambio, ni por nada en la vida. Es el libro sagrado que se llama la Biblia. Y es el libro sagrado que se llama la Biblia. Por eso no lo cambio, ni por nada en la vida. Por eso no lo cambio, ni por nada en la vida. Es el libro sagrado que se llama la Biblia. Y es el libro sagrado que se llama la Biblia. ¡Aleluya! Yo no sé cuántos tiene familiares fuera del país. Levante la mano el que tiene familiares fuera del país. Mire, yo quiero que en esta noche entremos a guerrear por ellos y a orar por ellos. Yo no sé si usted quiere que el Señor bendiga a sus familiares en Estados Unidos, en Chile, qué sé yo. Mire, yo quiero que venga aquí a este lugar. Vamos a orar, vamos a tomar un momento por esos familiares. Venga para acá y ore por su familiar. Vamos a guerrear un ratico por nuestros familiares. Eso lo ha puesto Dios en mi corazón. En toda esta gira, hoy estamos cerrando aquí. Pastor Pachano, muchas gracias. El Pastor Pachano es mi viejo amigo. Dios me dio el privilegio y la oportunidad de tenerlo en mi casa. Y es un gran hombre de Dios este hombre. Siempre hablo a las naciones donde voy de mi gran amigo.
Él conoce a mi esposa, conoce a mis hijos, conoce mi casa. Nadie más que Él. Vamos a clamar por sus familias en esta noche. Usted no sabe cuántas veces sus familiares han tenido que agachar la cabeza porque quizá le dijeron algo que no le gustó a su corazón. Pero como son extranjeros, han tenido que aguantar quizás la humillación de patrones sin corazón de Dios. Y no solo estos eventos los hacemos para escuchar vallenato, no, los hacemos para que nos pongamos la mano en el corazón y toquemos la atmósfera de Dios en pro de nuestros familiares. Hay miles que están cruzando el Darién. Hace algunos días estaba en Matamoros, en México, y Dios me llevó a Reynosa y vi muchos venezolanos por los cuales oré. Porque un líder político cristiano me llevó a un lugar donde se mueven grupos al margen de la ley y vi muchos venezolanos secuestrados. Y yo le dije al Señor, si me vuelves a llevar a Venezuela, voy a clamar con mis hermanos venezolanos, porque amo a Venezuela, porque aquí en Venezuela fue donde primero se escuchó el indigente y es donde yo tengo que guerrear con ustedes. Me siento venezolano. Si a usted le interesa a su gente, le interesa a su nación, levante su mano al cielo conmigo. Dios de la gloria, en esta noche aquí estamos, Dios, aquí andamos, Padre Celestial. Te clamamos por aquellos que van cruzando Colombia, el Darién hacia Panamá. Te clamamos por los que están secuestrados en México. Te clamamos por los que están esperando mañana para cruzar Río Bravo. Te pedimos por los que están allá, Señor. Te pedimos que seas tú, Dios, guiando sus pasos, que seas tú controlando su economía. Te pedimos por Venezuela, Señor. Creemos que iremos de gloria en gloria, que iremos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Levantamos nuestras manos hoy por nuestras familias y que este año sucederán cosas que no esperábamos, porque tú vas a sorprender nuestra familia. Bata sus manos al cielo por ellos en esta noche. Señor Jesús, te adoramos, Señor Jesús. Clame a Dios por sus familiares. Yo quiero que se escuche ese clamor por ellos. Si usted sabe que está incómodo en su habitación allá, porque hay mucha gente, comience a clamar a Dios para que algo haga el Señor. Dios hace milagros, Dios hace maravillas. Él está pendiente tuyo. Él está pendiente tuyo. Señor, seas tú tomando el control de todo grupo al margen de la ley, mientras mis hermanos venezolanos cruzan, Dios. Pero yo creo, Señor, que muchos van a tener que regresar, porque Venezuela será inundado del poder, de la gracia, de la unción. Y yo creo y sigo confesando y creyendo que Venezuela será el Estados Unidos de América Latina. Mientras tanto, nosotros te seguimos esperando, Padre. Mientras tanto, nosotros te seguimos esperando, Jesús. Y te decimos desde abajo con las manos arriba, y te estoy esperando. Dígaselo, dígaselo. Y te estoy esperando. Dígaselo. Y te estoy esperando, Señor Jesús, con los brazos abiertos. Dígalo, dígalo, dígalo. Y te estoy esperando. Dígalo, dígalo. Y te estoy esperando. Y te estoy esperando, Señor Jesús, con los brazos abiertos. Creo en ti, Señor. ¿Cuántos siguen creyendo en Dios? Ay, creo en ti, que a este mundo viniste y padeciste en una cruz, y que resucitaste al tercer día de entre los muertos. A los cielos subiste y prometiste volver muy presto. Dígalo, dígalo. Y te estoy esperando, abajo. Y te estoy esperando.
y te estoy esperando, Señor Jesús, con los brazos abiertos, más duro, más duro. Y te estoy esperando. Y te estoy esperando, Señor Jesús, con los brazos abiertos. ¡Aleluya! Hay que esperar la iglesia, porque prometió venir a la Bajuro, a Venezuela, Colombia y el mundo entero. Y si la muerte no nos sorprende, seremos transformados en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí está el Señor, consolando tus lágrimas, guardando tu familia. Pero mientras tanto, nosotros sigamos esperándole con los brazos abiertos. ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! Yo sé que tú vendrás, yo sé que volverás, con majestad y gloria y todo ojo le verá. Pero el que se conserve puro y limpio llegará a la ciudad eterna que Él prometió preparar. Díganlo conmigo. Y te estoy esperando. Y te estoy esperando. Y te estoy esperando, Señor Jesús, con los brazos abiertos. Díganlo duro. Y te estoy esperando. Y te estoy esperando, Señor Jesús, con los brazos abiertos, más duro, más duro. Y te estoy esperando. Y te estoy esperando, Señor Jesús, con los brazos abiertos, bonito, escribe. ¡Aleluya! ¡Jesucristo viene pronto! Estamos en plena cuenta regresiva, mi gente bonita. Cristo viene pronto. Aleluya. Así como le espera Mila. No veo a Mila por ahí, que le gusta vallenato. Ya todas las señales cumpliéndose están, Oma. Terremotos y guerras y depravación sexual. ¿Esto está listo? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que hace unos días una noticia en Colombia de un hombre bien simpático que hace ejercicio se casó con una muñeca, ve? Porque la depravación sexual está llegando a donde la humanidad menos se imagina. Ya hoy en día en las universidades, si las niñas tienen 17 años y no son señoritas, están pasadas de moda. Que Dios nos ayude a mantenernos en la cuerda que nos lleva al reino de los cielos. Ya todas las señales cumpliéndose están. Terremotos y guerras y depravación sexual. Pero el que se conserve puro y limpio llegará a la ciudad eterna que Él prometió preparar. Dígalo conmigo. Y te estoy esperando. Y te estoy esperando. Y te estoy esperando, Señor Jesús, con los brazos abiertos, dígaselo. Y te estoy esperando. Te estoy esperando. Y te estoy esperando, Señor Jesús, con los brazos abiertos. A ver, a ver. Por allá atrás yo quiero que le ganen a esta gente aquí cantando. Vamos a ver si es verdad que por allá atrás. A ver, una bulla por allá atrás. No, que va una bulla por aquí. Un gloria a Dios bien fuerte de Bajuro. Óigase algo. Solo las mujeres conmigo, las mujeres. Y te estoy esperando. Y te estoy esperando.
y te estoy esperando, Señor Jesús, con los brazos abiertos. Yo no creo que hoy vayamos a perder los hombres aquí, es imposible eso. Porque lo que compramos allá en el hipermercado somos nosotros, papá. Lo que compramos en... ¿dónde? El centro comercial Isilú, ¿eh? ¿Qué se llama? Yo conozco de Abajur, ¿usted qué cree? ¿Usted qué cree? Oye, aunque hay un poco de hombres que ya se les olvidó regalar una carterita Gucci. Pero sin embargo, los hombres que estamos aquí vamos a cantar al Señor. Para que las mujeres sepan que aquí cantamos vallenato. ¡Vamos, caballero! Y te estoy esperando. Y te... ¡ay, Señor! Que Dios los ayude. Parecen una campana de barro, chicos. Y cambio a las mujeres, mire, vea. Y te estoy esperando. Las mujeres son una bendición. Un aplauso al Señor por las mujeres. Y te estoy esperando. Y te estoy esperando. Y te estoy esperando, Señor Jesús, con los brazos abiertos. Acordeón, primo. ¡Vive Jesucristo! Gracias, Jesús. Oiga, y te estoy esperando, Señor Jesús, yo te estoy esperando, yo te estoy esperando, Señor Jesús, yo te estoy esperando, y te estoy esperando, yo te estoy esperando, yo te estoy esperando, Señor Jesús, yo te estoy esperando, yo te estoy esperando, yo te estoy esperando. Yo te estoy esperando, Señor Jesús, yo te estoy esperando. Es un verso bien duro, es un verso bien duro, en un verso bien duro, en un verso bien duro, en un verso bien duro, yo quiero adorar a mi Jesucristo. En un verso bien duro, es cosa que consuela. Estoy en Dabajuro, lo mejor de Venezuela. Estoy en Dabajuro, lo mejor de Venezuela. Dígalo, yo te estoy esperando. Dígalo, yo te estoy esperando. Yo te estoy esperando, Señor Jesús. Oiga, una frase bonita es cosa que consuela. Óigase bien. Una frase bonita es cosa que consuela. Él me va a dar una casita pa' venirme a Venezuela. En un verso bien duro, cosa que me consuela. Que se andaba, juro, lo mejor que tiene Venezuela. ¡Ey! ¡Aleluya! ¡Viva Jesucristo! Toca el que está a su lado, dígale a ellos, ¿cómo te queñito, oíste? Santo era el Señor, amén. Mire, esto se ha hecho con un objetivo y es que el pastor quiere comprar una consola. Y yo sé que ya el pastor inició
Y cuando hay el sentir en el corazón, Dios se encarga de mandar el resto. Así que gracias a usted por apoyarnos. Amén. La Biblia dice que el que da, dice la Biblia que Dios ama y bendice ¿al qué? Al dador alegre. Y usted pagó su ticket de entrada contento, feliz, y yo sé que Dios lo va a seguir bendiciendo en esta noche. Amén. Hay varias canciones que Dios nos ha permitido grabar y yo no sé, voy a cantarle dos para ver con cuál seguimos. ¿Será que cantamos esta? ¿Usted qué dice? Si tengo que llorar, yo lloro. Si tengo que reír, yo río. Yo sé lo que es sentir y se sabe. O cantamos el indigente. Ah. O cantamos excusa. Vamos con excusa, muchachos. Excusa dice así. Oye, Emilio, ahorita te subes para acá para que me ayudes aquí un ratito, papá viejo. Mire, yo quiero honrar en esta noche la vida de Emilio García, hermano. Yo estaba en Colombia, un muchachito montuno por allá de una finca, pero que se había grabado el indigente después de dos CD que no lo escuchó ni mi abuela. Se grabó el indigente y comenzaron a llamarme de un país, del otro. Pero dentro de esa llamada me llamaron de Pedregal. Mira, ve cómo es la vida. Yo no sé si fue Emilio o si fue un familiar de Emilio. Lo cierto es que me dijeron: mira, es que te queremos traer a Pedregal, chico. ¿Cuánto nos cobras tú? Yo le digo: oye, hermanito, yo no cobro, pero me dan los pasajes ida y vuelta, hermano, lo que coma por ahí. Me gustaba comer bastante, ya bajé 17 kilos, creo que el Señor estaba enfermo, hermano, por comer mucho. Así que el hombre me trajo a Pedregal, fue una bendición ese evento. Y me dijo: chico, te voy a llevar donde un pastor que es muy calidad el hombre, es una bendición. ¿Y qué cree usted que cuál pastor fue? Pastor Machano, hermano. Ay, gloria a Dios por conocer a este hombre de Dios, como es el pastor José Pachano, hermano. De ahí para acá, hermano, a fuerza fue, pero me lo llevé para Colombia. Y ahorita le tengo el gancho puesto. Vamos para Colombia, papá, vamos para Colombia. No sé si se vaya mañana conmigo a las 7 de la mañana. No sé. Así que Emilio es un hombre de Dios, un gran acordeonista que tiene el folclor vallenato aquí en Venezuela. Y honramos tu vida, Emilio García. Sus hijos son una bendición. Este muchacho creo que es la primera vez que se va lejos de la casa. Y allá lo encontré en el terminal de Maracaibo, asustadito, así, arrunchadito ya, hermano. Pero ya recorrió con nosotros, porque el cacharaquista nuestro no pudo venir por cuestiones personales. Así que eché mano de la sangre de Emilio García. ¡Excusa! Y dice así, toque a alguien y dígale, ojo con las excusas, dígale. Dice... ¡Santo! ¡Ay! Excusa, de nada te servirán. Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán. Excusa, de nada te servirán. Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán. ¡Oye! La mujer que tú me diste me dio del fruto prohibido. Esa fue la gran excusa con la que salió el varón. La serpiente me ha engañado, la mujer también lo dijo. Las excusas no sirvieron porque Dios no le creyó. Excusa, de nada te servirán. Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán. Excusa, de nada te servirán. Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán. Oye, hoy no voy al culto porque está lloviendo. Tengo gripa, yo no me puedo mojar. Llegó mi primo Plutarco con mi abuelo. Mejor voy mañana o pasado mañana o la otra semana. ¿Qué
el pastor Pachano me entenderá. Ay, excusas, excusas, de nada me servirán. Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán. Excusas, excusas, de nada te servirán. Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán. ¡Santo, santo, santo! Excusas, excusas, y de nada te servirán. Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán. Excusas, excusas, y de nada te servirán. Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán. Oye, tengo dolor de cabeza. Y responde el hijo o la hija o la comadre o el compadre. A mí me duele una muela. No voy a culto mañana. Mentira no tiene nada. Pura justificación. No voy para la vigilia. ¿Cuánto le gusta la vigilia? Levanta la mano que le gusta la vigilia. ¿Será? No voy para la vigilia. ¿Por qué, manita? Porque me siento cansada. Yo veo que están mirándose mucho. Oiga, pero se queda acostada. Repito, pero se queda acostada. Agarra su celular y no va a culto. Pero se queda acostada. Chateando por el TikTok. Pero se queda acostada. Mirando la televisión. Porque hay evangélicos que todavía se ven. Dejan de ir a culto para quedarse viendo La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. Rosa de Guadalupe, cuidado, cuidado, cuidado. Ni la liga. Si hay culto, hay culto y nos vamos. Y la liga no la vemos por Google. Cuidado. Hay excusas, excusas y de nada te servirán. Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán. Excusas, excusas, de nada te servirán. Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán. Oye. Me voy a buscar una novia mundana. ¡Ay! Dijo un hermanito en la congregación. Porque aquí en la iglesia yo veo pura anciana, chico. De pura casada. Pero son mentiras. Hay muchas doncellas en la iglesia del Señor. Excusas, excusas, de nada te servirán. Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán. Excusas, excusas, de nada te servirán. Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán. De abeja, yo no vaya a pensar usted que esto es chulo, que esto es chirrinche colombiano, aguardiente. No, señor, reprenda el diablo. Es porque por ahí dicen que yo tomo churro, aguardiente en la tarima. El señor, reprenda el diablo, hermano. Otro dice que tengo 5, 6 y 7 mujeres. Hay gente que no utiliza la lengua para adorar a Dios, sino para hablar del vecino. Cuidado. ¡Arriba, mi hermano! ¡Viva Jehová!
Oye, Steven, con el permiso tuyo, hijo, ven para acá, Emilio, ven para acá. Venga, Emilio, oye, Emilio, bendíceme. Santo, venga. Venga para acá, venga, venga. Venga, 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 venga. Ah. Oye, chico, y entonces. ¡Vive Jesucristo! ¡Dale, mijo! ¡Vive! ¡Cristo vive! ¡Cuánto creen que Cristo vive! ¡Santo, santo! Hay excusas, excusas, y de nada te servirán. Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán. Excusas, excusas, y de nada te servirán. ¿Seguimos? ¿Hasta qué hora le dieron permiso a usted? Ah. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿O se vino con la costilla, con su esposa? Se vino con su esposa, está bien. No, solita. Cuidado. ¿Cuánto cree que el gigante se va para el suelo? Yo lo sigo creyendo en el nombre de Jesús, que el que se levante en tu contra no va a prosperar. No va a prosperar. ¿Por qué? Porque el más grande está contigo. Dice el segundo libro de Crónicas, el capítulo 32. Dice: esforzaos y animaos. No temáis. Y más adelante dice: no le prestes atención al rey de Asiria, porque más fuerte está el que está con nosotros que con él. ¿Cuánto creen que Dios es más fuerte que todo problema, que toda circunstancia adversa? Así que dígale al gigante que se va para el suelo en esta noche. Dice así. Te adoramos, Jesús. Y todo gigante que se levante con hambre de los que estén esta noche aquí, no va a prosperar en el nombre de Jesús. Ni brujería, ni hechicería, nada de eso. Lo que has perdido, mi Señor, te lo devuelve hoy, porque Él te puso por cabeza y no por cola. Él restituirá aquello que se comió la oruga. No lo tengas en duda, Cristo vino para salvar. Aquello que aparentemente se perdió, no perdiste tu fe porque todo acabó. Te sientes derrotado porque el gigante llegó. No, nunca pierdas tu fe. Dile al gigante la cabeza, yo te cortaré. Porque conmigo está el que con David venció, y el que con Elías también con Dios fuego aprendió. Ese gigante se va para el suelo, se va para el suelo, se va para el suelo, dígalo. Ese gigante se va para el suelo. Se va para el suelo, se va para el suelo. ¿Por qué? Porque en tu mano está la piedra con la que aquel pequeño un día venció al gigante. Dígalo. Ese gigante se va para el suelo, se va para el suelo, se va para el suelo. Dígalo. Ese gigante se va para el suelo, se va para el suelo, se va para el suelo. Nombre de Jesús. Bonito, estilo bonito, porque es más grande, papá. Ay, te adoramos, Jesús. El gigante se va para el suelo. Llámese como se llame. Ese gigante se va para el suelo por el poder de la palabra esta noche. ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen metas y sueños? ¿Cuántos les han pedido a Dios un carro, una motocicleta? ¿Cuántos les han pedido a Dios un esposo bueno?
Ah, no, no me diga pues que usted no ha si usted no ha pensado en eso, mujer que está soltera, hay que ponerle a Dios todas las cosas. No sea que Dios le ponga un cabezón, barrigones, muelecao y que le falta media oreja. Por no ponerlo en las manos de Dios. Todito tenemos que planificarlo con Dios. ¿Cuánto les han pedido por sus hijos? ¿Cuántos padres de familia piden por sus hijos? Que sean los mejores hijos de Dabajuro. Que de las iglesias salgan los que reemplazan a Daniel Villa mientras Daniel Villa se va para la gobernación. Pero eso tiene que ser de la mano de Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? Entonces levante la mano al cielo porque voy a tirar esto para usted. Levántelo para usted. Para todo el que tiene una petición en su mano. Levántelo, levántelo, levántelo. Y usted la va a agarrar así, vea. Lo que has soñado en tus manos, Dios lo entrega hoy. Porque Él concede las peticiones de tu corazón. ¡Ay, ay, ay! Oye esto, agarra esto, agarra esto, agarra esto, agarra esto. Él restituirá aquello que se comió el saltón. También el revoltón y cuadruplicado lo devuelve. ¡Ay, ay, ay! Yo sé que hay gente que tuvo que vender la casa para irse para Estados Unidos. Yo estoy seguro que Dios se la puede entregar cuatro veces si lo cree. Hay gente que tuvo que vender su Capri. Hay gente que tuvo que vender su Kia Picanto para marginar. Pero si crees en Dios, Dios te lo entrega cuatro veces en el nombre del Señor. La Biblia dice que Él restituirá lo que se comió el saltón, el revoltón, la oruga. Lo que has soñado en tus manos, Dios lo entrega hoy. Porque Él concede las peticiones de tu corazón. Él restituirá aquello que se comió el saltón. También el revoltón y cuadruplicado lo devuelve. Oye esto. Jehová reprende por vosotros aquel que se comió lo que te pertenece porque un día Dios te lo dio. Activa tu fe, sin ella no agradas a Dios. No, nunca pierdas tu fe. Dile al gigante la cabeza, yo te cortaré. Porque conmigo está el que con David venció. Y el que con Elías también ya fue rompió. ¡Míralo! Ese gigante se va para el suelo. Se va para el suelo. Se va para el suelo, dígalo. Ese gigante se va para el suelo. Se va para el suelo. Se va para el suelo, ¿por qué? Porque en tu mano está la piedra con la que aquel pequeño un día venció al gigante. Ese gigante se va para el suelo. Se va para el suelo. Se va para el suelo. Ese gigante se va para el suelo. Se va para el suelo. Se va para el suelo. Aleluya. Vive Jesús de Nazaret. Oye, Pastor José Pachano. Eliezer Pachano. Algún día te llevo por el mundo para que me cuadre el sonido, papá. Santo, santo. Santo, santo. Toca el que está a su lado. Toca el que está a su lado y dígale, cuidado con Judas, hermanita, hermanito, dígale, dígale. Ay, Dios. Hay que estar reprendiendo a esos Judas que siempre se le paran a uno al lado, yo. Como decimos en Colombia, esos bichitos son malos. Pero como usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted lo puede reprender en el nombre de Jesús. Amén. Levante la mano y diga conmigo, Señor, dame discernimiento para ver cuando jura se me pare al lado. Uy, Judas se le vete a veces a la esposa, hermano. Uy, santo Dios de la gloria. Mire, yo recuerdo que cuando, oye, yo soy casado por si alguna me está poniendo el ojo yo. No mire para acá, papá. Y aquí está listo el asunto ya. 22 años he casado con mi vieja, hermano. Me pesó cuando no le hice unos 10 o 12 hijos a esa mujer. Sí me salió bien buena. Pero yo recuerdo cuando tenía por ahí unos 2 años he casado. ¿Dónde están los casados aquí, los casados? Levanten la mano los casados.
¿Cierto que los primeros 2 años son fuertes, ah, chicos? Ah, fuerte, hermano, soy bravo. La mujer se convierte en perro de migración cuando uno llega 15 minutos después. Ay, Dios. Pato Pachano se le mete una oleera terrible. A veces encuentra en colonia de Amor Amor o Calvin Klein. Y los hombres también se vuelven cansón. No, ya no me querés mirar a mí porque me creció la barriga. Hay hombres cansón, hermana. Se van para Coro y ni siquiera son capaces de comprar una carterita Gucci, aunque sea de esa réplica, chicos. Nos volvemos maleantes a veces con nuestras esposas, hermano. Levante la mano los caballeros, diga, voy a regalarle una cartera a mi esposa. Yo pensé que las mujeres se iban a alegrar, hermano. ¿Ah? Les estoy ayudando mucho, chicas. Cuidado con Judas, dice así. Arriba, esa palmita para el rey. Ay, cuidado con Judas, ay, cuidado con Judas, y como te besa y después te vende. El Señor dijo que en los últimos tiempos habría hombres con vestiduras de oveja, pero que serían unos lobos por dentro y a muchos se engañarían con su apariencia. Pídele a Dios que te dé el entendimiento para que ellos no te tomen por sorpresa, te hagan creer que llevan a Cristo por dentro, pero no es así, con hechos te lo niegan. ¡Uy! ¡Oiga! Judas andaba con Jesús, él dormía con Jesús y comía con Jesús, pero no era de Jesús. Le encomendaba la bolsa, pero él no era sincero. Llegaba y metía la mano y se robaba dinero. Cuidado con Judas, y cuidado con Judas, como te besa y después te vende. ¡Ay, Dios! ¡Escucha en Colombia! Metiendo los tequeños, a Rafa, al popular Yaco. Y yo quiero que en esa venta no quede nada. Hasta yo voy a ir a comprar algo allá ahorita más tarde, porque esto lo estamos haciendo con un objetivo, hermano. Así que te aproveche y compre, brinde algo. Y mientras tanto vaya teniendo cuidado con Judas. Bueno, los que más sufren con Judas son los pobres pastores, hermano. Ellos briegan para tener 20, 30 miembros y llegó un maleante y se llevó 10, hermano. Santo Dios de la gloria. Que Dios tenga misericordia. Al otro día invité a un cantante amigo a brindarle un café, sello rojo, parecido a la Arauca de Venezuela. ¿Eh? ¿Arauca que se llama de Venezuela? Bueno, yo. Le llegó cerquita a sello rojo. No, Arauca es bueno. Y mientras yo estaba preparando el sello rojo, el hombre estaba piropeando a la mujer mía. Judas. Por eso hasta yo mismo le digo, Señor, cuídame de que Judas se me incorpore. Aunque los que tenemos a Cristo en el corazón, el diablo nos malinfluencia, pero no nos puede poseer.
Eso es bíblico, yo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, podrá un brujo quizás mal influenciar tu vida, tu familia, pero no puede tomar posesión de ti, porque tú eres propiedad del Espíritu Santo. Un aplauso al Cristo de la Gloria. ¡Dice! ¡Ay! ¡Vive Cristo, Pastor Machado! ¡Santo! Como te besa y después te vende la bajuro. Solo hay un amigo fiel que nunca falla. Ay, gracias Dios. Te estoy hablando del Señor Jesucristo, ese que un día por ti entregó su alma. ¿Qué estás esperando para recibirlo? Su fidelidad jamás va a traicionarte. Él te cuida y te protege de esos lobos. Mira bien por quién es que vas a rodearte. Dios no quiere que haya lágrimas en tus ojos. ¡Aleluya! Judas andaba con Jesús, él dormía con Jesús, él comía con Jesús, pero no era de Jesús. Le encomendaba la bolsa, pero él no era sincero. Llegaba y metía la mano, se sacaba el de 50. Cuidado con Judas y cuidado con Judas, como te besa y después te vende. ¡Eso sí! ¡Santo! ¡Aleluya! Si tengo que llorar y yo... Se fue esa pues, dice así. Llorando con las heridas en mi corazón. A mí la vida me ha golpeado y cada golpe me supo enseñar a levantarme si me caigo, alzar la frente con mucho valor, a no dejarme vencer del dolor, ni cual Jesús hablar con la verdad, a no esconder en el armario tantos defectos que en mí tengo yo. A mí me gusta mostrar lo que soy y no esconderme tras un antifaz. ¡Dígalo! Si tengo que llorar, yo lloro. Si tengo que reír, yo río. Yo sé lo que es sentirse solo, con hambre, con frío. ¡Dígalo, dígalo! Si tengo que llorar, yo lloro. Si tengo que reír, yo río. Yo sé lo que es sentirse solo, con hambre, con frío. Yo he tenido que lucharla, pues no ha sido fácil salir y vencer. Y yo fracasé la mañana, pero por la tarde volví lo intenté. Si tengo que llorar, yo lloro. Si tengo que reír, yo río. Yo sé lo que es sentirse solo, con hambre, con frío. Ay, si tengo que llorar, yo lloro. Si tengo que reír, yo río. Yo sé lo que es sentirse solo, con hambre, con frío. Hay momentos en los cuales quizás tengamos que llorar. Pero recuerde algo, que después de la calma, que después de la tormenta, viene la calma. ¡Aleluya! Un aplauso al Cristo de la calma, al que calma los tempestades. ¡Aleluya! ¡Vive Jesucristo! ¡Bonito primo, bonito primo! ¡Aleluya!
Yo no puedo olvidarme nunca de dónde vengo y de dónde nací. Que mi padre fue un campesino y su sudor me enseñó a batallar. Aunque ahora vuele en las alturas, no se me olvida que ayer yo vendí. Va por las calles pa' poder subsistir, que con sus manos hacía mi mamá. Yo anduve entre la noche oscura, pero en el cielo el sol vi salir. Un sol que alumbraba mi porvenir. Oye, y a los fracasos le pude ganar. Si tengo que llorar, yo lloro. Si tengo que reír, yo río. Yo sé lo que es sentirse solo, con hambre, con frío. Ay, si tengo que llorar, yo lloro. Si tengo que reír, yo río. Yo sé lo que es sentirse solo, con hambre, con frío. Yo he tenido que lucharla, pues no ha sido fácil salir y vencer. Ellos fracasan en la mañana, pero por la tarde volví y lo intenté. Si tengo que llorar, yo lloro. Si tengo que reír, yo río. Yo sé lo que es sentirse solo, con hambre, con frío. Ay, si tengo que llorar, yo lloro. Querido amigo que nos estás acompañando, quizás si estás pasando un momento difícil, Cristo es la única alternativa para el ser humano. En los momentos de circunstancias adversas, Dios es nuestra salida. En esta noche te presentamos al dador de la vida, al Dios de los ejércitos. El mundo es una empresa, míralo de esa manera. Pero que tú haces parte de la organización de esa empresa. Pero Dios es nuestro propietario. Y Dios te va a pedir cuenta por tu vida el día que tú mueras. Amigo, el hombre no dura mucho y la mujer no dura mucho. El hombre que más dura 90 años y llega a los 90 años esbaratado, acabado. Ya llega a los 90 años y le dice a la mujer: ¡ay, vieja! Agárrame la pierna para aquel lado. Porque llegamos reventados como las calles de Maicao, Guajira, Colombia. El hombre no dura mucho. Algunos se creen que porque no tiene triglicéridos, colesterol, porque no tienen VIH, cáncer, creen que van a ser eternos, como lo creía Michael Jackson. Pero yo he venido a decirte que aquí el único dueño de la vida se llama Jehová de los ejércitos. Y a Dios tenemos que rendirle la vida, porque un día nos vamos a enfrentar cara a cara con Él y tenemos que decirle y darle cuenta qué hice con mi vida. Amigo que me escuchas en esta noche, la mejor decisión que toma el ser humano en la vida es recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador de su vida. En esta noche, repite conmigo esta oración, amigo del alma. Con el corazón en la mano te pido, porque Cristo está que viene a levantar su pueblo. Llévate a Cristo Jesús en tu corazón en esta noche. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche te entrego mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa en Cristo Jesús. Amén y amén. Hubo alguien que hizo conmigo esta oración, que levante la mano allá atrás. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, caballero. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga. Oiga, recuerde que la iglesia, el Rey viene, tiene las puertas abiertas todos los domingos en los tres servicios. Venga, congréguese y siga sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que donde que lleguen los problemas, usted tenga la valentía y el valor para decir que si tiene que llorar, usted llora. Y si tiene que reír, lo va a hacer con todo el corazón. Si tengo que llorar, yo lloro. Tengo que reír, yo río. Yo sé lo que es sentirse solo.
con frío. El indigente, y terminamos con esta canción, dice así. Gracias, Pastor José Pachano, mi viejo querido del alma. Oye, se fue Pedrito, se fue Pedrito. Te adoramos, Jesús. Si se sabe el indigente, cántela conmigo. Caminando por las calles de una gran ciudad, un indigente se me acercó y comenzó a hablar. Me dijo que lo ayudara, que no había comido nada. En su rostro reflejaba un gran dolor. Dije que este hombre es un vicioso, yo no le voy a dar nada. Y quise sacarle el cuerpo y me agarró. Dijo, haz una oración y dile a Dios que venga otro y me dé su mano. Me dijo, cuéntame algo de mi pueblo, si te bautizaste, si aún sigues en el Señor. Te veo muy bien y me alegra, aunque no pueda darte un abrazo y un beso, porque estoy en este estado. Y lo miré y era el mismo que hace tiempo me habló a mí de Jesucristo y me mostró la salvación. Y no pude aguantar las ganas de llorar. Al indigente su sombra me le colgué. Aquel que fue mi gran amigo, rechazado por mí mismo, nunca me lo imaginé. Y no pude aguantar las ganas de llorar. Al verlo en esa situación lloré y lloré. Y aunque yo estaba bien vestido, se me olvidó aquel momento cuando mi amigo encontré. Y lloré y lloré de tristeza y dolor. Y lloré y lloré por esta situación. Nadie da un peso por él. La sociedad lo ha rechazado porque se dejó envolver de la maldad que ofrece el diablo. Dígalo. Y lloré, lloré de tristeza y dolor. Y lloré, lloré por esta situación. Aleluya. Santo, 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 santo. Aleluya, aleluya. Santo, 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 santo. Te adoramos, Cristo de la gloria. Y no permitas que el desánimo llegue a nuestra vida, a nuestros corazones, sino que siempre permanezcamos bien adorando a Cristo. Ay, ve. Oye, para Sailly, Bailé Barrio, la princesa de mi compañerín, Obed Barrio, en Colombia. Aleluya. Santo, santo, santo. Vive Jesucristo. Óigase bien. Cuando yo estaba perdido, este hombre me ayudó. Cuando yo vivía borracho, su mano me dio. La palabra me explicaba, era el que me aconsejaba. Fue el hombre que Dios usó para mi bien. Cuando yo estaba en la mala, él era el que me ayudaba. Iba a su casa y me daba de comer. Me dijo que tenía el aburrimiento más grande sobre la tierra. Me dijo, es un infierno en mi vida el alcohol y la droga, pero no los puedo evitar. Oré por él y puse en su mano izquierda dos billetes que saqué de mi cartera. Le prometí que volvería al día siguiente, que se alistara temprano, porque me lo iba a llevar. Y al día siguiente lo busqué en la gran ciudad.
y encontré su cuerpo tirado en un andén. Una Biblia nueva en su mano, en otra tenía un billete de aquellos que le regalé. Dicen los que lo vieron por última vez, que arrodillado lloraba y pedía perdón. Y cuentan los que examinaron su cuerpo que el indigente había muerto del corazón. Y lloré, lloré, sentí triste el dolor. Y lloré, lloré por esta situación. Yo sé que Dios lo cortó, fue lo mejor para su vida. Sé que Dios lo perdonó, se lo llevó y salvó su vida. Y lloré, lloré, la tristeza y dolor. Y lloré, lloré por esta situación. Mis hermanos, gracias Eliezer Pachano, gracias Pastor José Pachano, Pastor Arili, gracias a todos los pastores. Y yo quiero ver cuántos tienen teléfonos esta noche, los teléfonos, levanten la mano arriba los teléfonos. Síganme en TikTok como Jonathan Rangel, en la página de Facebook Jonathan Rangel, en YouTube Jonathan Rangel. Si ustedes me siguen, están aportando a nuestra fundación que tenemos en Colombia, donde recaudamos y reclutamos indigentes a rehabilitación de las drogas. Habitantes de calle, venimos haciendo esa labor hace 7 meses y estamos enamorados y apasionados por esta labor social. Algunos se convierten a Cristo Jesús, otros no, pues el Evangelio es para los que quieren, pero seguimos trabajando. Y con la ayuda suya de suscribirse a nuestros canales, a nuestras redes sociales, seguimos avanzando, haciendo la gloria, haciendo el trabajo para la gloria del Señor. Los quiero mucho, mi gente de Maduro. Bendiciones, bendiciones para todos ustedes. El hermano que preside puede venir por aquí. Aleluya. Santo, santo. Gracias, mi amigo, mi hermanito querido del alma. Gracias, pastor. Elevamos una oración a nuestro Dios, agradecemos a todos los que participaron acá, mi hermano Jonathan y sus compañeros y a cada uno de los que participaron, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios y despedimos. Padre, gracias te damos, Señor, por cada una de las bendiciones, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Ahora que hemos de quedar despedidos, llévanos con tu paz y tu bendición, Señor, a nuestros hogares. Bendice la vida de cada uno y guárdale, Señor, en gran manera. Muchas gracias. Amén y amén. Saluda a su hermano, estamos despedidos. Dios les bendiga.